Hola chicos, bienvenidos a Gamer Hispano. Estamos en el capítulo 16 de Monster Hunter World y vamos a continuar por donde lo dejamos. Fuera de cámara he cazado a dos monstruos para ver si puedo mejorar algún arma y seguir avanzando, por lo menos en el modo historia. He de comunicar una mala noticia que solamente me afecta a mí, evidentemente, y puede repercutir un poco en el canal, debido a que ayer mismo me diagnosticaron, bueno, yo tenía la duda de lo que pasaba, y era que mi PC se le ha muerto, bueno, el PC portátil que tengo, con el cual trabajo y con el cual renderizo los vídeos, etcétera, y eso, con la capturadora, pues lamentablemente la pantalla ha muerto. No sé si tiene solución, pero no merece la pena invertir en ese PC ya, porque ya es bastante viejo, y la pantalla ha muerto precisamente por eso, porque es bastante viejo, ¿vale? Entonces la única solución que tengo pues es grabar desde la PS4 y subir y eso, editar, puedo editar, pero tendría que conectar un cable HDMI desde el PC a un televisor y así trabajar en el PC. Poder trabajar el PC, sí, pero me jode bastante, no es lo mismo. Y nada, estos vídeos se suben con mucho esfuerzo, con mis limitaciones, un canal pequeño y nada, chicos, espero que lo entendáis. Me conformo con poco apoyo, la verdad, a no tener ningún apoyo, algún like o lo que sea, porque estos vídeos se suben con mucho, mucho, mucho esfuerzo. No soy un youtuber grande, no tengo los mejores aparatos, no tengo los mejores recursos y eso se nota. Vamos a continuar en este 16º capítulo, bueno, capítulo 16, en Monster Hunter World, ¿vale? Dicho esto, no pasa nada, iré subiendo vídeos, ¿vale? No quiero decir con esto que no voy a subir vídeos. Yo desde la Play 4 subo los vídeos. El problema es un poco en el problema de editar, espero que no me dé un problema. Porque puedo editar, creo. Vamos, a menos que me falle ya el ordenador de por sí entero y muera. Pero si no pasa ninguna sorpresa, podría editar lo que son las principales y eso. Pero bueno, ya el problema es cuando se trata de grabar con capturadora. Creo que ya sería un problema. Bueno, gente, he matado a algún monstruo fuera de cámaras para ir mejorando armas. De hecho, creo que con lo que he matado, he cazado un Tobi Kadachi y un Gyarados para mejorar armas de trueno y agua. Y esos son mis dos primeras armas de elemento. Vamos a ver el RC que tengo, el RC9. Tal como lo dejamos en el anterior capítulo. En el mapa me aparece nuevas exclamaciones. Por ejemplo, aquí, Maxi Funcionador. Otra aquí, en la forja. ¿Vale? Que después vamos a mirar qué armas podemos mejorar y eso. Y aquí en la cantina hay otra exclamación. Vamos a empezar por la que tenemos más cerca, que es esta. Es el Maxi Fusionador. Ahí vemos. ¿Vale? Uy, me he colocado el micro un poco lejos ahora. Vemos que es como un caldero. Se ve una anciana removiendo el líquido que tenga. ¿Vale? Y a ver qué pasa. Maxi Fusionador, ¿cómo te va? ¿Cómo ves? He decidido trasladarte a Astera. A partir de ahora realizaré mi nueva investigación. Vendrás a visitarme a menudo, ¿verdad? Mi especialidad es la función de la técnica desarrollada. Bueno, este es el mismo funcionador que en el otro sitio, ¿no? Que en la base de investigación. Primeros wyverianos que nos permitieron convertir de un material a otro. ¿Tienes objetos que quieras? Bueno, esto podría ponerme bastante bien para multiplicar objetos y o conseguir otro objeto. ¿Tienes algún objeto que quieras desprenderte? Te lo convertiré por algo más útil. Más útil. Gracias por el Maxi Fusionador, perdón. ¿Qué quieres que fusione? El Maxi Fusionador. El Maxi Fusionador puede convertir objetos en puntos que podrás usar para crear poderosos objetos consumibles y munición de para ballesta. Eso ya no me interesa tanto porque no tengo ballesta de momento. Mientras que la creación convencional requiere ingredientes específicos, el Maxi Fusionador te da más libertad. Los objetos marcados con un indicador de bonificación te dará 1,5 veces la cantidad normal de puntos. El Maxi Fusionador tiene más funciones a menudo que avanzas en el juego. Lo comprobaré, a ver si es cierto. A ver, ¿esto cómo va? Poción máxima. Oye, me interesa esto, ¿eh? Me interesa de momento esto. Poción máxima, catalizador, píldora de poder, píldora de armadura, polvo de vida.
polvo de hierbas. Es polvo exótico que crea neblina en torno a una zona de uso. Se establece la salud. Elimina el veneno. Oye, pues esto es como la medicina herbal, ¿no? O mejor que la medicina herbal. Me lo podéis poner en los comentarios, chicos. ¿Vale? Estos son de disparo demonio, disparo armadura. Ah, incluso objetos. No me lo creo. Objetos de monstruo. Y seguro que objetos difíciles, ¿eh? Púa de Ratian, tuétano de Radovan, cristal reluciente, placa de Anjanats y placa de Ratian. Impresionante. Este es más aficionado. Y de momento lo que yo me voy directamente es a esto. Porque esto se crea con mandrágora. Y solamente tengo una y no puedo multiplicar. Así que vamos a crear una poción máxima. Vamos a ver. ¿Con qué podemos crearla? ¿Con hierro? Bueno, yo voy a crear con lo que más tenga. Con esto. A ver, ¿con cuánto pide? Sí. ¿Y con qué lo fusiono? ¿Esto cómo va? ¿Con monstruo mediano? ¿Se puede? Puntos. ¿Cuántos puntos tengo? Puntos de investigación. Ah, 550 puntos de fusión. ¿Y cuánto llevo? Puh, no tengo ni idea. A ver. 30. ¿Se puede ya fusionar? Resultado. Vale. Fusionar. Gastarás materiales. 600 puntos, ¿vale eso? Madre mía. Vale, ya tenemos una máxima poción, por lo que se dice aquí. Pero permitidme tantito. Pero gastas muchos puntos, ¿eh? Uf, no sé si esto merece la pena. A medida que vayamos aumentando más puntuación de Astera, pues conseguiremos más. Pero bueno, lo que me hacía falta, de hecho, porque cuando me debilite, ya tener una max poción. Y ya pues eso. Hierba de nieve, helecho flor. A ver, y ah, pero estos son 3 puntos nada más, ¿no? De hierro. Oh, un poco, un poco, un poco. No, no, no me interesa, no me interesa gastar hierro en esto. No me interesa. Vale, ya haremos cuando tengamos más puntos y más materiales, conseguiremos más cosas, ¿vale? Pero me viene bien este Maxi Fusionador para obtener todo este tipo de objetos raros. Algunos de ellos, incluso materiales de monstruos. Está muy bien, me ha gustado, me ha gustado. A ver, tenemos ya. No, no tenemos equipado esa Maxi Poción, así que ya. Ahora la cogemos, ¿vale? No hay problemas. ¿Con quién tenemos que...? A la forja, vamos a la forja directamente. Uy, he dado la vuelta, tonta. Ah, chicos. No, no he puesto aquí el cronómetro. Es que grabo sin saber el tiempo. Y el máximo de grabación puedo tener 1 hora, ¿vale? Máximo en el PlayStation 4 de momento. Así que no sé, tengo que darme prisa. Forja. Oh, acá tengo buena noticia. Se trata del gran desfiladero que ha que por el que cruzo Zora Magdaros. Allí el terreno es especial, ¿no te parece? Me gusta llamarlo la ciudadela de la naturaleza. Bien, pues mientras miramos esos muros, mis hermanos de la segunda flota y yo empezamos a sentir deseo de construir algo. Y lo que nos ocurrió fue una arena especial. ¿No es impresionante? ¿Una arena especial? No, la verdad, no sé. Básicamente se trata de una gran arena que se amolda al terreno del gran desfiladero. La preparamos con un montón de cachivaches y chucherías que te ayudarán a refinar tus habilidades de cazador. Es posible incluso que encuentres uno de los monstruos que capturaste. Para inscribirte en misiones de arena especial, usa el puesto de misiones o el tablón de misiones. Que te vaya bien. Merece la pena probar una vez, ¿no crees? Lo miraremos a qué misiones podemos hacer de momento. ¿En qué vamos a trabajar hoy? Pues evidentemente en mejorar equipo y en mejorar algunas armas. Por ejemplo, la que llevo ya equipada, que es la de Chobi Kadachi Aspa Pulsar 1. Vamos a mejorarla. Pues saquemos casa fuera de cámaras a otro Chobi Kadachi. Fui con veneno, evidentemente, es lo que más me hace. Ah, no, me falta una vesícula eléctrica. Vale, y a ver qué más podemos mejorar. Pues no podemos mejorar nada, ¿cómo os quedáis? Y eso que he cazado un Yaro todos y un Tobi Kadachi. Tendría que haber cazado más, pero bueno. Pero bueno. No nos vamos a quejar. ¿Esto qué es de Dungeonauts? No podemos mejorar nada. ¿Esto qué es? Nada, gente. Pues vamos a hablar con las personas y vamos a dar el triángulo que nos da.
Pad disponible de compensación de Astera. Vale. Vale. Nos dan objetos. Pares de gratitud. Vale. Vamos a mirar aquí. El tablón de misiones. A ver, ¿qué pone aquí? Opcionales, puede ser. Arena especial. Bueno, aquí. El Anjana. No, el Anjana, no, perdón. El Legiana. Arena especial Legiana. Pero esta es secundaria, gente. De momento vamos a centrarnos en las misiones principales, ¿vale? Y no quiero hacer perder mucho tiempo. Estos son misiones de petición, supongo. Cuando aparece el bocadillo al lado de la misión, significa que son de petición de aldeanos o de gente que lo han dicho que la haga. De momento. Aquí son dos. Y aquí son tres. Atrapa al ladrón. Los peces, mejor con colmillos. Y exterminador del yermo. Vale, eso lo haremos ya en otro momento. Voy a centrarme primero en lo que hay que hacer, ¿vale? Vesícula eléctrica me faltaba. Qué tonto soy. Pero claro, quería inmortalizar este momento. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dice este? Colega de la quinta. Este nos manda siempre cosas. ¿Qué pasa? ¿Me has oído murmurar sobre los ingredientes? Sí, el cocinero me ha pedido que reúna unos ingredientes para él. Pero aún me falta mucho para acabar de comer. Vaya, ¿en serio? ¿Irías en mi lugar? Buena suerte. Guau, gracias. Me has salvado la vida. Los de la quinta tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿eh? Bueno, estos son los detalles. Suerte. A ver qué nos manda. Ah, vale. Esto. Nuestra petición de entrega. Gambas princi... Gambas princis... principescas. Colega de la quinta. La comida no es... la comida no es un... es sabor... me he liado. La comida no es solo sabor. Es color también. Importa. Sobre todo el rojo. O eso dicen por ahí. No sé. Yo me comería todo el arco iris. Gamba de coral. Si la hacemos, ganamos una gamba de coral. Vale, gente. Pues... no sé. Hay que mejorar todo. Pero es que de momento... vamos a ver qué podemos mejorar. Un momento. Vamos a ir al mercadillo. Y yo me arriesgo ya a por lo menos ir mejorando cosas. Porque se nos está acumulando trabajito. Y es cierto que por esto del tema del directo que quiero hacer en un futurillo próximo, pues me está contendiendo. A ver, aquí, un momento. ¿A qué podemos mejorar aquí? A ver, venga. De hecho no lo leo, ¿vale? Entregas. A ver qué podemos. Vale, aquí no tenemos los ingredientes. Sería piel de chamos. Época de cosecha. Vamos a... ¿esto qué? ¿Para qué? Botánica despreocupada. Vamos a mejorar esto primero, ¿vale? Época de cosecha. Entregamos. Mejora del baúl de cosecha. Todo lo que sea mejora, pues viene bien. Ya está. El que viste bien, caza tutiplén. Armadura superpuesta, traje de gala. ¿Puedo hacerla? Ah, pero requiere 5.000 puntos. Y tengo 3.200 puntos, así que no puedo mejorar todavía. Aunque tenga los materiales, ¿vale? Así que de momento no puedo mejorar nada más. Tengo 5 completadas, de hecho. Poco a poco iremos mejorando, no más que tengamos cosas, ¿vale? ¿Esto qué es? Casa Kuruyaku. Son misiones de... bueno, que nos ponen aquí para hacer. Pero de momento no vamos a hacer nada, de hecho. Vamos a hacer lo que deberíamos, que son las misiones principales. Gestionamos. Vamos a entregar todo esto. Sí. Sí. Todo. Sí. Ay, perdón. Un momento. Y sí. Y vamos a coger, gente, la más poción. Sí, porque si acaso nos debilita, pues... ah, nos han dado 2. Ah, no, nos han dado 11. Pon aquí. Max, poción máxima. Madre mía, chicos. La verdad que... sí, ha merecido la pena. No era una. Eran 11 o más. O 13, no sé. Está bien, ¿eh? Bueno, sí. Poner puntos para eso sí está bien. Vamos a ver una cosa. Por si podemos multiplicar. Ahora que me hemos mejorado. El herbolario, como se diga. ¿Dónde está el herbolario? Aquí, ¿no? El laboratorio botánico. Vamos a ver si podemos multiplicar otros objetos que nos interesen. Cosechar. Uy, esto no es tanto tiempo. Esto está bien, ¿eh? Pero quiero cultivar. Lo que podemos cultivar. Muy pocas cosas, ahí vemos. Esto es lo único que podemos cultivar, chicos. La verdad que seguramente tendremos que mejorar mucho más esto.
Laboratorio botánico, porque si no, solamente, fíjate, cuánta tontería, podemos mejorar, ¿eh? Así que no nos interesa. Vamos a mirar una cosa. Aquí. A ver, ¿qué materiales podemos obtener? Bueno, aquí el bestiario de bolsillo se ha actualizado. Toby, Kadachi y Legiana se han añadido al bestiario. Vale, vamos un momento. Vamos a ver qué podemos obtener de esto. Vesícula acuosa, hueso. Aquí ven los materiales de los monstruos que podemos obtener. Está bastante interesante. Vesícula eléctrica, sí, pues lo daba esto. Creo que tendría que capturarlo, ¿no? Garra de Toby Kadachi, electrodo de Toby Kadachi, escama de Toby Kadachi, membrana. Todos esos son los materiales que podemos obtener del Toby Kadachi. Tendremos que cazarlo más veces al Toby Kadachi. Es débil a veneno, ahí vemos. Y por eso fui con veneno la última vez. Yarotobus, este es débil a agua y rayo. Y aturdimiento. El Legiana, ¿dónde está el Legiana? Aquí está el Legiana. El Paulumu, aquí está el Paulumu. Es débil a fuego, a nitro y aturdimiento. Pero no pone a los materiales. Rodoban, a nitro y a Draco. Y Legiana, a veneno, a rayo y a lo demás normal. Vesícula de nieve. Escama, membrana, todos son los materiales de Legiana, ¿vale? Este es el icono de Legiana. Este es el monstruo que matamos en el capítulo 15, en el capítulo anterior a este, ¿vale? Y chicos, vamos al grano, porque vamos a hablar con la chica de tercera flota. Ya aquí no podemos hablar más, creo. Aquí ya no hay nada. Ya hemos hablado todo. Y vamos a la base de investigación, a hablar con la saboría, la agria esa. Y a ver qué nos van a mandar a hacer. Uf, tenemos lo peor, gente. Bueno, pues a ver. Ah, oh, tío. Debería haber. Fuera de cámara, debería haber cazado más monstruos de eso para ir mejorando. Sí, a ver. Vale, vamos a subir por aquí. Y vamos a hablar con la. Habla con la maestra de la tercera flota. Para que nos encomiende la misión. Vale, vamos a volver a intentarlo. ¿Listo para descender a la profundidad del Valle Putrefacto? Sí. Tengo. Vale, paso a leer, gente. La verdad que. Aparte me caen muy mal jugadores. Eso es para aquí. Pero si yo no he creado sala online. Y si la he puesto privado. Bueno, igual. No puedo cazar online. Es que esta tía es tonta. Tictori, Giros, monstruo. Ah, que tengo que enfrentarme a Gran Giros ahora. Ahora no me acuerdo si este era débil al hielo o al trueno. No me acuerdo, gente, la verdad. Bueno, voy a probar con el trueno. Si no, con el agua. Y ya está. Son las dos únicas armas elementales que tengo. Tengo que seguir mejorando, así que. Ya iremos haciendo armas de hielo, de Draco, de todo. Así que. Nada más, ¿vale, gente? A ver, esto tarda en cargar, ¿eh? Voy a poner esto más arriba, el micro, que si no, se me va a oír fatal. Ah, bueno. Lamento que esto pueda aburrir, la verdad, pero. Pero bueno, quiero ver cómo pensando yo. Las entrañas del valle, 50 minutos. Tiene que haber rastros de Zora Magdaros por Un momento, aquí gente. Cerca. Creo que ya sé lo que es el Ah, valle. vale. Cogemos estas dos cosas. A ver, ¿qué tengo en el bolso de objetos? La cecina ya la tengo, es cierto. Ah, pero se me olvidaron coger bombas, chicos. Bombas. Vamos a hablar con la perraca esta. Despacito y con buena letra. Deberías intentar recuperar la zona de largo de facto. Vamos a comer. ¿Qué comemos? Con puntos, evidentemente. A ver. La cantina es la que, ¿eh? No tenemos. Gourmet, boñiguero. La cantina todavía es. Uf, una mierda, ¿eh? En serio. Mejora el ataque. Voy a hacer este primero.
decente, la verdad. Para mejorar salud, resistencia, ataque medio. Y no sé si con este arma lo vamos a... ¿Qué hacemos aquí? Buah, paso. ¿Qué tenemos que ir por aquí? Mapa, por favor. Ah, vale, este es el valle putrefacto. Aquí tenemos dos campamentos. Aquí y aquí. Son dos. Vale, de momento no nos han dicho misión fija, pero tendremos que... ¡Uy! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! Hierba. Ya tenemos pociones. ¿Aquí qué hay? Tracapumba. ¡Oh! Material de Sora Magdaros. ¿Esto qué es? Toma, restos de Sora Magdaros, chicos. ¿Y aquí qué hay? Abajo no hay nada. ¡No! Oh, fuera, fuera. Seguro que nos tenemos que enfrentar a Yanjiros. En el anterior capítulo, después de derrotar al Rodoban y al otro, al Rodoban y la Legiana, seguro que en el próximo es Yanjiros. Yo voy también. No me lo creo. ¿Tú vienes conmigo? Tú vienes conmigo. Qué graciosa la chica, esta bestia de gata. Qué graciosa, en serio. Es una chica. Lo has adivinado, ¿verdad? ¿Sabes lo que es el Valle Putrefacto? Sí, el Valle Putrefacto o mierda pura. ¿Qué va a ser? ¿Eso es una charca de ácido? ¡Uy! ¡No lo toques! Pues vamos a picar aquí. Tenemos que picar en toda la zona para ver qué materiales podemos obtener. Aquí de momento no es nada interesante. ¡Mira! Una roca, ya la he visto, chica, ya la he visto. No sé si es una roca. ¡Uf! Pero esto es enorme, esta roca, ¿eh? De magma. Magmar. Este tiene que ser el fondo. Peche de gata, tío. Pero vamos. Zora Magdaros, aquí no hay dónde esconderse. A ver, ahora, chicos. Nos están vigilando. ¿Quién será? Deberíamos separarnos y buscar. Gente, ¿quién será? El Gran Giros. ¿Cuál es? Bueno, este no es el Gran Giros. Ostras, tío, este no es el Gran Giros. Odogarón. Madre mía, chicos. Nunca me he enfrentado a este bicho, pero es intimidatorio. Ostras. Va a atacarle, ¿eh? Le va a atacar, ¿eh? Ah, bomba zoñiga, la está tirando. ¡No paréis! ¡Corred! ¡No podemos dejarla! Mira qué tenemos que hacer nosotros. No, no puede luchar. Puede luchar sola. Debemos ayudarla. Vale, pues la ayudaremos ahora, pero tranquila. Vale, un momento, espero, chicos. Espero que esté bien. Rastrea al monstruo, caza un odogarón. Chicos, no me acuerdo a qué era débil este monstruo, así que me lo estoy jugando. Si era débil al hielo, al trueno o a lo que sea, no tengo ni idea. Tropi, vente conmigo. Tropi va con veneno, pero no sé si el veneno le afecta a este. Vamos allá. Allá, vamos. Vamos allá. Vamos a coger cositas de aquí, mieles y cosas de esas. Pam, 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 pam. Esto está al máximo. ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? Yo creo que tenemos que pelear contra el Gran Giros, pero es que aquí hay, vamos, la fauna completa. Hierbas, ok. Aquí está, ¿no? Vamos a enfrentarnos a él. Pero yo creo que si le entra bien el trueno, ¿eh, chicos? ¡Oh, venga! ¿Cómo me quita tanto? ¿En serio? Una mierda golpe. ¿En serio, tío? Es muy rápido. Esto es como el Toby Kadachi. Esto es parecido al Toby Kadachi. Son parecidos. Ataca, ataca. Venga. Vale. No. Me va a matar. Chico, me va a matar. Cecina, cecina. No. No he visto el puto ítems. Que vamos. Qué mierda, tío. Tío, ¿esto qué es?
Qué asco, chicos, lo siento, la verdad. A mí no me gusta perder, pero es que este tipo de monstruos. Luego cambio de arma y ya está, pero vamos, es lo mismo. Es prácticamente lo que hace igual. Esta es de trueno y la otra es de agua. Aquí va a ser yo. No tengo ni bombas, tío. Nada, vamos a pelear en un terreno. Ay, qué asquito. Un momento, ¿vale? Estaba por aquí, ¿no? Y aquí está. Es que este terreno es bastante estrecho para pelear. Yo necesito grandes espacios. No. Se te va a acabar todo, perro. O dogarón, como te llames. Es parecido, el caso es acostumbrarme a los movimientos. ¿Vale, gente? Por ejemplo. Vale, ahí tenemos eso. La asesina, tenemos que tener la asesina a mano siempre, porque si nos da sangrado. ¿Vale, gente? Pues. No, es muy rápido. Bueno, y todavía no se ha enfurecido. No. No. Un momento, gente. Toma, perro. Estás a comer los golpes cargados. Venga, tío. Otro golpecito de mierda que me quita la madre. Vamos a curarlo un poquito. Vamos, vamos. Cúrate, cúrate. Curo un poquito. Vale, grito medio. A ver. ¿Dónde curé? Ah, afilamos, afilamos, gente. ¿Dónde está la mierda esta? Ahora. ¿Dónde ha ido? Para acá, ¿no? Vale, ha ido para allá. Perfecto. Vamos a ver. Aquí no hay nada en el suelo. Que haya un par de tiros, ¿no? Nada. Oh, aquí hay para picar. Un momento, gente. Creo que hay para picar. Hay algo azul. Nomás que veo algo azul. Digo, Pasamos por aquí. Esto parece un escondrijo. ¿Esto qué es? ¿Es azul qué es? Nada. Oh, vaya mierda. Pues vamos a perseguir al monstruo, que es nuestro objetivo. Ya está. Hemos venido para acabar con él. Ahí lo pone. Caza al Odogarón. Primer enfrentamiento, chicos, desde Monster Hunter World contra Odogarón, ¿eh? Venga, segundo round. Estás aquí, ¿eh? Que atinarle a este con un supercargador va a ser complicado, porque realmente es tan rápido que se mueve tan deprisa, es difícil atinarle, a menos que se tirado en el suelo o lo que sea, o debilitado, no sé. Me hace un simple golpecito de mierda y sangrado, y sangrado. No, no, es que el gato no me cura. Vale, gracias. Vale, perro. Comerte. No, me mata otra vez. Chico, me va a matar, me va a matar. Oye, no puedo, no puedo. Sí, sí. No, me curo, me curo. No, es que no me queda más remedio que curarme y después el sangrado con eso. Asesina. Ya, me curó. Oye, qué zona más mierda. Esta zona tan estrecha, tío. Es que, claro, es que elige las zonas así para adrede, supongo, para... para tomar ventaja en la batalla. Claro, es listo. Este Dogarón es listo y ese se le va a acabar. Ahora vamos a ver quién es más listo de los dos. Perraco. A romper la cola si lo podemos. Creo que ya hemos roto algo, porque pone 20 puntos. Partes rotas. Así que ya hemos roto ya. No creo que tenga tanta vida. Así que. Ya he envenenado. Encima de envenenado. Así que te vas a comer esta. A electrocutarle. Vamos a electrocutarle. Toma, perraco. Toma, toma. Toma. Envenenado, además. Vale, un momento, chicos. Pasa nada, pasa nada. Sí, grita, grita. Grita, lobito. Perro callejero, es lo que eres. Un perro callejero, maleducado. Sin escrúpulos. Me ha matado de un golpe. Venga, tío. Y estamos en rango bajo, pero cuando esté en rango alto, ¿qué pasa? Vamos, me soplan y me matan. Madre mía.
Vamos a tomarnos ya la primera poción más, gente. Para tener al máximo la vida. Porque si no, que esto es increíble. Esto es increíble. Ah, vale, no puedo tener más. ¿Esto qué es? ¿Qué mierda, gente? ¿En serio? ¿Qué mierda? Afilamos. Uf. Última oportunidad, supongo, ¿no, gente? ¡No! Esta es información de la misión, perdón. 2 de 3 y otra muerte más. A tomar por culo, así de claro. Esto es así. Si nos debilita una vez más, morimos. O sea, se acaba la misión y punto. A tomar por culo, o sea, así. Vamos a ver si podemos. Más mieles aquí, ¿vale? Es un ataque que me mata, tío. Fíjate, y es que una mierda ataque. Es que vamos, es alucinante. Gente, es que es alucinante. Cómate la poción, por favor. Uy, es que estas zonas estrechas me preocupan. También. Hombre, esto es como el Tobica Dachi. Lo que pasa es que no tiene ataque eléctrico. ¿Qué es eso qué? ¿Eso qué? Vale, vale. Vaya. A ti también te ha paralizado, así que yo me aprovecho de eso. Golpeo, golpeo, golpeo. Ponga, perraco. Electrocútate, perraco. No. No. Nada. Que tiene ataques muy rápido y es bastante impredecible, ¿eh? Sin contar que... Me curo. Hay que cubrirme también con el escudo. ¿Vale? Me he equivocado. Me he equivocado. Iba a hacerle un supercargado y resulta que... ¿Le hemos cortado la cola? Y no me da cuenta, gente. Sí, aquí está la cola. Y no me da ni cuenta. Bueno, primer material del monstruo. Aunque caigamos derrotados, ahí tenemos la cola cortadita. Vamos a carvear, ¿vale? O dagaron cola. A ver si nos da cola, claro. A ver qué nos da, gente. Cola de Odogarón. Ahí pone, obtenido cortando la cola cerceneada. Rígido y útil para crear no sé qué. Vale, primer material de Odogarón. Le hemos cortado la cola. Pero, evidentemente, no nos conformamos con ello. Afilamos. Aquí tenemos media barra de filo verde. Qué pena. Es que este arma debería estar ya mejorada por culpa de... esa vesícula eléctrica que nos faltó. Mierda. No contaba con ello, en serio. No sabía que me faltaba eso. Bueno, gente, no pasa nada, no desesperemos, ¿vale? Vamos. Oh, aquí tengo la ventaja. Oh, le hemos partido la cabeza y ahora mira, chicos. Oh, madre. Cúrame, cúrame. ¿Vale? No pasa nada, gente. Le hemos partido la cabeza, le hemos partido la cola. Vale, y ahora otra vez. No, no. Nos matamos. ¿Dónde está la mierda esta asesina? Ahora. Asesina, asesina. Ahora. Bien. Bien. Vamos a pelear fuera del efluvio. Ah, no, efluvio. ¿Eso qué es? ¿Eso amarillo qué significa? No. Nos curamos, nos curamos. Vamos. No. Yo tengo el corazón en el puño, ¿eh? ¿Eso qué? ¿Qué hace? Me curo, siento. No, no. Muévete, 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 muévete. No, que me mata, que me mata. Uy, que no. Y esto que no me puedo mover con mala posición, la verdad que es una mierda, gente, en serio. ¿Qué mierda es esta? Bueno, nos curamos, nos curamos. Estamos en medio de curación. Esto es táctica. Tropi, ataca más, por favor. Ataca más, que necesitamos ataque. No. ¡Oh! Eso amarillo no sé qué significa, gente. ¡Qué mareo! Me estoy mareando ya, ¿eh? ¿No?
Atento, súper cargada, trájala. Mira, vale. Electrocútate. Electrocútate. ¿Vale? Cura. Oh, no. Que es bastante rápido, ¿eh? No, es muy rápido y... por no decir... va, mierda ya, tío. Puto bicho este, ya me está asustando. Atento, chicos, ya está, me ha puesto huevo. Me ha puesto huevo. Y ya no te perdono, no te perdono. ¿Cómo me te echa? Electrocútate. Tenemos partido más cosas. Ahí pone. No, eso que... se ha cabreado, se ha cabreado. Se ha cabreado como se cabrea este. Flash, no hay flash. ¿Ese es el efluvio? El tema ese de... no me interesa pelear aquí, gente. Esta zona de efluvio no, porque es que tiene ventaja él, el campo de batalla. Y vamos a afilar, vamos a afilar. No, no. Nos queda una derrota y una derrota nos echa fuera. ¿Vale, gente? ¿Está aquí atrás? ¿Está aquí atrás? Vete, 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 vete. ¿Vale? No, aquí, aquí. No sé si te queda más cansado el perro, pues sí. Me curo, me curo. Es que ese táctico aquí, porque es que ahora un mínimo error ya nos cuesta la partida, gente. Pero sí, de claro, ¿eh? Ya nos ha matado un toque, ya nos ha matado dos veces, además, y esto peligra, esto peligra. Ay, mira, todas las rocas de formas daros. Bueno, ya las hemos cogido, seguramente. No me da nada. ¡No! ¡Oh, qué rápido, tío! ¡Qué! ¡Oh, me dio! Sangrado. Cecina. Rápido, rápido, hombre. Es que esto se hace rápido. Fui amarillo, ¿no? Lo tenemos que montar. A ver si lo podemos montar, gente. Es lo suyo. A ver si puedo... ha matado a Tropi, ha matado a Tropi. Para arriba, para arriba. Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba. Hierba. Vámonos para arriba. Tenemos que afilar. No me... acampamento, vamos a campamento, campamento. Vamos a conseguir... una retirada a tiempo es una victoria, se dice, ¿no? Así que vamos a tomar esto como un pequeño descanso, una pequeña victoria. ¿Para qué? Para afilar. Y además es que ha debilitado a Tropi. Vamos a esperar a que Tropi se recupere. Mientras tanto, a ver qué nos dice la loca esta, que tiene una exclamación un punto verde. Ahí no se puede hablar con ella. Ahora sí. Por favor, la rastreada necesita más ayuda. Es que si tuviese bombas, sería lo suyo. Tropi, ¿cómo se recupera? ¿Solo? Se recuperará solo seguramente. Bueno, gente, vamos a atacarle ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está por allá, está por allá. Vamos a por él, vamos a por él. Tenemos un golpe supercargado preparado. Toma esa. No hay que subestimar porque este bicho es realmente rápido y fuerte, ¿eh? Ya lo ha demostrado y vamos a reventarle ya. Todo. Electrocútate. Otro, otro supercargado. Vamos, vamos. No hay tregua, no hay tregua. Cubre, cubre. Vamos allá, vamos a por él. No te vas a perdonar. Después de todo lo que has hecho. Y después de derrotarme dos veces. No te lo voy a perdonar. Otro garón. Se ha ido por allá. El araña. No se puede ir por ahí dentro. Se ha metido ahí dentro. Ah, vale. Espera un momento, chicos. Un momento. ¿Esto qué es? Semilla de poder ocho nos va a venir estupendamente y la vamos a utilizar además, ¿eh? Desde ya. Vamos a potenciar más el ataque. Y lo que vamos a hacer es terminarle ya. Mira por aquí. ¿Aquí qué hay? Nada. Vale, vale. Que aquí había hecho algo. ¿Vale? Ah, está aquí, está aquí. Supercargado que se va a comer, gente. Supercargado. Atento, ¿eh? Atento, ¿eh? Una, dos. Mira esto, mira esto. Mira, mira esto, mira esto. Mira para la foto, para la foto. Una, dos y tres. ¡Electrocútate, perraco!
Sin pena no tener trampa eléctrica ni nada para capturarlo. Ya voy a entrar bien en la misión, pero bueno. ¿Le hemos roto todo? No, el enfoque, el enfoque. No. Ataca, ataca, ataca. Eres un perro rabioso, Más revestimientos. Hemos tomado una semilla, ¿no? Así que... Vamos a esperar un poquito. No. Una poción. Bien. Bien, nos curamos, bien. Bien, le dimos. Venga, Tropi, está en nuestro merced, está en nuestro merced. Vamos a atacarle. Ataca, ataca. No, me cubrí. Me cubrí. Ataca, Tropi. Es muy rápido, sí, hay que meterlo. Pero nosotros tampoco somos cojos, ¿vale? Un medicamento más. Nos curamos a tope. Vamos allá, chicos. Ya está casi lo último. Lo que pasa es que hemos perdido filo, eso sí. No. Puede matar, nos puede matar, nos puede matar. No confiemos. Y como está la última de todas, vamos a tirar aquí la medicación esa rara. No, esto no era, esto no era. ¡Oh! Está envenenado. Vale, vale. No. ¿Dónde está la mierda esa? A esto. ¡No! Aquí, aquí. Aquí. Aquí tenemos ventaja nosotros y vamos a curarnos. Ah, bueno, afilar, afilar, creo. Está envenenado, ¿vale, gente? Mientras que está envenenado, está ahí como... No. Vale, uy. Topi, ataca. No. No, hay que moverse mucho porque es que... Oye, el enfoque es una total mierda, ¿eh? ¡Oh! ¿Dónde vas, chaval? ¡No! Prepárate para morir. Te queda poco, varón, en serio, te queda poco. Prepárate, supercargada eléctrica. Y... no lo ha matado. Oye, ¿cuánta vida tiene? Se va, se va, se va el cobarde. Se va el cobarde, no vamos a permitir que se vaya. Vamos a... No sé si tomar una semilla más de poder. Vamos a, o no merece la pena. No sé cuánta vida le queda. Yo creo que le queda poco. No, no te vas a comer nada. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a comer tú? Loco, te vas a comer supercargadas y esas cosas. Ahí ya. Por fin lo derrotamos, gente. Por fin. Esto vale como... Vamos. Oh. Lo derrotamos. Odogarón abatido. Perfecto. Lo vamos a carvear, ¿vale? Tengo cierta prisa, que me tengo que ir después. Estoy grabando el gameplay a justo una hora del almuerzo. Tendón de Odogarón. Ahí tenemos otro material más. Vamos a ver qué nos da. Evidentemente es la primera vez que lo cazamos, por lo tanto todos son nuevos materiales. Y no sé, chicos. No sé cuánto llevamos de capítulo grabado. Tendón, no sabemos qué tendones. Y ya está. Ya no... La cola estaba aquí, ese carbeo. No, me ha costado muchísimo, la verdad. Mandrágora, ¿dónde hay mandrágora? Aquí. Ah, no, sí, mandrágora. Me hace falta. Mandrágora, bien, otra más. Tenía pocas, tenía una y ya tengo esta, pues. Paralizar, pues. ¡Ah, me va a paralizar! Vamos por acá, vamos por acá. Conseguir miel, bien. ¡Ah, no da tiempo! ¡Qué poco tiempo da! Bueno, bueno, chicos, vamos a dejarte de 16 capítulos. Aquí a ver qué pasa después de derrotar a este Odogarón, a ver qué nos dicen. No venía contigo. Chica, me has dicho que maté al Odogarón. Uy, esta chica. No lo hará. Ah, mira, aquí está, mira. ¿Estás bien? Uy, se han hecho amigas. Uy, uy, uy. Vale. Se han hecho muy amigas en menos de... Me alegro de que... De un capítulo. Bien. Madre mía. Gracias. ¡Qué velocidad, gente! Pensaba esconderme hasta que se fuera, pero bueno, me ahorraste la molestia. Vale. A ver qué desbloqueamos con esta misión. Quizás desbloqueamos... Bueno. Ya está bien. Todo bien, hemos peleado contra el Gran Giros. Me resulta extraño. De acuerdo. ¿Os acordáis? ¿Aprendisteis todo sobre el valle? Bien, contadme todo. ¿Qué es lo que pensáis?
Estoy escribiendo por WhatsApp, ¿vale? Mientras que está la cinemática. Creo que el valle es donde los monstruos vienen a morir. Es su cementerio y esta isla y su vasto ecosistema dependen de ello. Por si acaso me dicen algo. Bueno, así, en silencio, si no me va a sonar esto. Ahí. Bueno, a ver qué pasa, gente. Yo, en este capítulo 16, la verdad que... Así es. Los monstruos vienen aquí a reposar. Ha sido dificilillo, ¿eh? Ese monstruo, ¿eh? La verdad que quita mucha vida. Yo, la verdad que... Seguramente sea porque tengo que mejorar. Para los altiplanos coralinos. Mejorar mucho la armadura, todavía. La muerte es lógico. Se torna vida. Y continúa el ciclo hasta volver aquí a morir. A ver qué pasa ahora. Al menos lo que hemos... Una maravilla ecológica. Otras misiones, claro, porque estamos en el modo historia. Quizás el que hacemos el RC 10 con esto. Ya nos queda poco para las misiones de eventos y esas cosas. Pero, y... ¿sabéis cuál es la verdadera pregunta? ¿Cuál es? Qué frío. ¿Quién es la base de todo? ¿Qué monstruo podría llegar a nutrir un ecosistema tan grande? ¿Quién será? ¿Por qué los dragones ancianos migran? Misterio resuelto. Son ellos. Exacto, es un cementerio de dragones. Zora Magdaros ha venido hasta aquí a morir. Ah, impresionante. Aquí viene a morir Zora Magdaros y los dragones ancianos. Por lo que da a entender. O así debería de ser. Todo lo indica. Pero no encontramos a Zora. Tenía mucha energía acumulada en su cuerpo. Quizá puede ser eso. A algún sitio. No lo sé. Bueno, lo gente, averiguaremos. A ver, que tengo ganas de almorzar ya. Que está gente rajando de Zora Magdaros y su madre. Madre mía. Mira, bueno, a ver qué pasa. Llueve vida. Bueno. Quizá tengamos otro enfrentamiento contra Zora Magdaros. Lo más seguro. La tía disfrazada de peluche de gato. Ojalá pudiera vivir 300 años más. Sí, claro. Quizás sí. Llegaría a admirar este ciclo hasta darme por satisfecha. Pide algo más, mi alma. Amiga, solucionad el misterio. ¿Ah, sí? Yo me quedaré un rato más. Quiero ver lo que nos depara la muerte y lo que nos da la vida. Bueno, pues nada, gente. A ver qué ha pasado después de este... En las entrañas del valle. Escama de Odogarón. Tendón de Odogarón. Tendón de Odogarón. Hueso de monstruo plus. Esto para Maxi Fusionado viene bastante bien. Todo ese tipo de huesos y cosas raras. Mira, cola de Odogarón. Es lo mismo que hemos obtenido antes en Carveo. Hueso de monstruo plus. Placa, atentos chicos. Placa de Odogarón. Material de Odogarón. Material de Odogarón. Hallazgo útil, pero difícil encontrar. Esto es difícil, esto es de los difíciles. De rango bajo, ¿vale? Dragonita, esto es lo típico. Hueso recio. Hueso recio. Escama. Garra de Odogarón. Le hemos partido todas las partes del cuerpo, incluso la cola. Así que, nada, a ver qué pasa. Recompensa, nivel de investigación. Si hay logro, se queda guardado en el... No, no hay logro, no hay logro de trofeo. RC10, he conseguido. No le cabe nada, 10, ¿no? No sé si... Ahora veremos si somos el RC10, pero bueno. Chicos, que esto termine un poquito ya, porque es que necesito ya... A almorzar y voy a salir con unos amigos míos. También tengo vida social, ¿vale? No todo está metido en una habitación. Y eso. A ver qué pasa. Vamos que nos vamos. Bien hecho. Has hecho un buen trabajo. Los informes en el campo del tipo del valle. Pues de facto. Si sí, las rezadoras son...
sobre el valle putrefacto. Podemos asumir que se trata de un cementerio de los dragones ancianos. Deberíamos centrar en él los esfuerzos de la comisión. La pregunta es dónde ha ido Zora Magdaros y si ya no está en el cementerio. Puede que los primeros wyverianos tengan la respuesta. Lo he investigado y he estado visitando más cercano. Los primeros wyverianos fue en el bosque primigenio. Ve hasta allí en una expedición e intenta rastrearlos, porque por desgracia se nos acaba el tiempo. Tal vez los primeros wyverianos sepan decirnos dónde está Zora Magdaros. Bueno, pues vamos a mirar un mapa, a ver si se nos ha actualizado. Aparte de... aquí seguramente... a ver... en la forja hay alguna actualización de armas o algo. Aquí en la cantina otra más. Madre mía, chicos, la verdad que no paramos. Y aquí el jefe o líder del equipo de campo. Vamos a hablar primero. Acabo de volver. Antes volví de erudito de la base de investigación, no sé cuánto. Y imagino que el ingeniero aeronáutico necesita unas ideas de decidir fabricar esto. El caso, ahí lo tienes. Te dan las gracias si quieres que vuelvas a visitarlos. Que lo disfrute. Un objeto nuevo, seguramente. Manto de vitalidad. Nueva herramienta añadida especializada. Añadida nueva herramienta especializada. Manto de vitalidad. Vale, gente, ya tenemos otra cosa. Otro ítems útil, ¿vale? Vamos a parar aquí la grabación en este 16º capítulo, ¿vale? De Monster Hunter World. Aquí que nos dice el ayudante. Vale. Para casa miaustros, ¿no? Ah, vale, esto es para... ¿esto qué es? No. Esto es paso. Nada. Zona de entrenamiento. Vale, gente, nos dejamos aquí desde Claymore Hispano. Un saludo. vamos a dar por finalizado este 16º capítulo, capítulo 16 en Monster Hunter World desde Claymore Hispano. Vale, chicos, tengo prisa, lo siento. Y si no, pues vamos a seguir los siguientes capítulos cuando pueda, ¿vale? Recordad esto, chicos, que la pantalla de mi PC portátil en el cual yo trabajo se ha jodido y ya me va a ralentizar bastante más de lo normal el subir, editar cosas. Pero bueno, no pasa nada. Buscaré las soluciones más adecuadas y nada, iré trabajando en ello. Hasta luego, gente. Un saludo, espero que disfruten de este vídeo. Y si he dicho palabrotas, perdónenme, pero con los nervios a veces me pueden. Me pongo muy nervioso y me excito. Así que nada, chicos. Hasta luego. Deu.